Ah, bien. Eivor está aquí. Resolveremos esto. ¿Qué os tiene tan preocupados? Este carcamal no quiere celebrar la Ostara. Es el equinoccio. El velo entre nuestros mundos será peligrosamente fino. Debemos prepararnos. Podéis hacer ambas cosas. Preparar el equinoccio y celebrar la Ostara. Veo que habéis empezado a decorar. Oh, por supuesto. Eso es lo que hacemos. También hemos organizado nuevas actividades y recuperado las favoritas de Yul. Tanto ruido y diversión atraerán a los espíritus. Yo te ayudaré a proteger el asentamiento, Alvis. Bien, búscame cuando anochezca. Y si este te habla de la búsqueda de huevos, me obligó a hacerlo. En fin, queda mucho por hacer. Norbit necesita tu ayuda con la decoración y a Maida le vendrían bien unas palabras de ánimo. No le gustó mucho ser coronada reina de Mayo. Es bastante. ¿Y lo de los huevos? Oh, ¡ya ha empezado! Habla conmigo cuando quieras empezar con la búsqueda. ¡Saludos! ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Tienes algún contrato para mí? Acaban de... Uno de nuestros... Lo haría yo, pero alguien tiene que quedarse aquí y hacer como que trabaja. Tengo que irme. Adiós.
¿Qué tienes hoy para mí? ¿Eso es todo? Me largo. Que te vaya bien. ¡Hasta otra! ¿Puedo ver tu mercancía? Habría que estar loco para no comprarlo. Una buena adquisición. Se tienen de más. ¿Eso es todo? Hasta luego, ya nos veremos. Espero verte pronto. Me gustaría ver tus artículos. ¿No vas a comprar nada más? Puedo ver. ¿Ya está todo? Debo. No dejes de volver. Esto es vida, ¿verdad, muchachos? Una acampada con... Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Heredadme el bello. Mi objetivo, sin duda, lo llamo Oda a la llama hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. Oh,
continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Estás hablando con él. ¿Y tú eres...? ¡Por la sangre de Cristo! El día arranca con un golpe de suerte. Soy Hunwald, hijo fiel de Lord Humbeord, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo sane. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre, otra vez. Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Hunwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta. Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bodolston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico al patíbulo. Puede que así se calle. Me gustaría reorganizar la tripulación.
¿Nada más? Bien, que venga mi lugarteniente. Ahora debo... Estás, mordisquitos.
Eivor, tengo algo nuevo que mostrarte. Me gustaría ver tus artículos. ¿Necesitas algo más? ¿Practicamos un poco? Por supuesto. ¿Nada más por...? Hasta luego. No olvides hablar con tu cuervo a menudo. Es algo que les gusta. ¡Amapolita! Me alegro de verte. Singulus rivus longe, incomprehensible gludas qui erat, discipulus est omine, vi fishmonge, sed ut alongum sum chana. Las aguas están llenas de peces.